Atención, aviso, hoy vamos a grabar el de Geek and the Freaky más chungo de la historia. Estamos en el Geek and the Freaky número 12. Ya llevamos 12, chavales. Y hoy hemos venido a un nuevo lugar. Hemos venido a Nakano. Y Nakano lo podéis reconocer desde lejos por este edificio, que creo que es el Nakano San Plaza. Nakano San Plaza. Es triangular y se puede ver desde muy lejos. Ahí es donde está Nakano. Podéis llegar con la línea Chuo desde Shinjuku. ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos hemos tomado un par de cafelitos con en el Mr. Donuts, con las señoritas del Mr. Donuts, que te lo pone muy calentito ahora en invierno. Está el Mr. Donuts ahí muy bueno. Bien. Y los donuts a ciento. Bueno, ahora han subido los impuestos. Desde, el señor Abe, hijo de puta. Desde 108 yenes. Ahora sí. Hola, pues estamos en Nakano ya. Aquí tenemos Nakano Broadway, que es una galería de edificios con muchas cosas frikis. Tiene varias plantas y en cada planta pues hay distintos tipos de cosas, desde manga, anime, figuras, ordenadores. Es un poco el rollo friki de Akihabara, pero que últimamente se ha movido a este barrio bastante. Si queréis figuritas, mira aquí. Los barrios, las galerías estas son Shopengai. Cerca de las estaciones suele haber sitios de estos de Shotengais, que es donde está más animado y si hay tiendecitas y sitios para comer. Shotengai es una calle que está tapada por arriba y da todo. Aquí no, ahí está tapada. Y las tiendas de barro adentro, es como un paseo de tiendas. Hay muchos, Osaka está lleno de Shotengais, hay un montón. Si venís por Japón lo vais a ver seguro. En Tokio hay menos por el centro. Y más por barrios como Ueno, como aquí en Nakano. Sí, en el centro no hay nada. En los sitios pijos no hay Shotengais. No, por eso no solemos ir a los Shotengais. Vamos. Cervezas, ¿no? Todo lo que quieras. Puedes ver todas las cervezas que quieras por 1000 yenes. Y de las Secrets, tipo de señoritas. Hawaii Leia Fountain. ¿Cuánto cuesta? Leia, 1000 yenes. ¿Sabes? Solo 1000 yenes. Sus pisos. 1000 yenes más. Desde taxes. Las 7 y media hasta las 7 y 20. No, 20 minutos. ¿Entramos? Puto frío. Tokio, no hay que pensar solo una dimensión, porque por ejemplo aquí arriba tenemos una tienda de videojuegos, un video game bar, en la segunda planta. Y siempre pasa igual, a veces hay cosas en la quinta, en la sexta planta, siempre mirad hacia arriba. Esta calle es muy rara, ¿eh? Es un juego de todo. Hay furcias ahí. Este es nuestro restaurante de carnaza favorito, es un Inari Steak. Sí, y lo que mola de aquí es que tú pides la carne, si miras para allá, mira para allá, pides la carne por gramos. Entonces tenemos desde 6 yenes el gramo hasta los 10 yenes el gramo. O sea, lo compras como si fuera droga, pero es carne, que más o menos es parecido. Tienes un tipo de carne y luego tienes una tarjeta de millas. Una tarjeta de millas. ¿Cómo se dice esto en España? También se mueve. Destrozado. Joe, ¿qué tal estás, Joe? Está un poco jodido. Está como cabizbajo. Esta serie se conoce en España. Este es el final de Asita no Joe. Que no lo voy a spoilear, pero termina más o menos así como está. Muere. Es un timo como otro cualquiera. Según Héctor, es la máquina de. Un sueño te cuesta 1000 yenes. Metes aquí 1000 yenes. ¿Qué tiene el juego? Ay, mira, se puede. Ah, mira. Nada, puedes tocar botoncito. Pero tú eliges hacia abajo. Y te puedes tocar. A ver, ¿qué es lo mejor? Una Nintendo 3DS. Por 1000 yenes, chavales.
aquí tus sueños haces realidad. En Nakano, la máquina de los sueños. Vamos a comisión. Por cada vez que echéis. Esto, ¿cómo lo tengo que hacer? Y te va a enseñar cómo hacerlo bien y te lo va a poner súper fácil. Necesito esta maldita llama, joder. Necesito esta. ¡Vaya edificio de mierda! Es el típico edificio de la era Showa. Es otro café. Rainin. Se llama Rainin. El café bar cibernético este. Todo esto es de opacos. Rainin. Siempre quise tener esta mierda, tío. Esta puta mierda en mi casa me encanta, tía. Carlos, ¿cuál es tu opinión de este Weekend de Friki? Me parece bien, ¿no? Es una impresión esta edad. Es una alternativa cultural. Weekend de Friki on the road. On the road. Mierda, que viene. Estamos en Nakano, que es una de las cunas de la cultura otaku del mundo. Es donde se esconden los otakus de verdad. De aquí, Jabara, se esconden aquí, en Nakano. Y a Rodrigo, el rollo este otaku no le mola. Quiero decir que se calla. Vamos a hablar más fuerte que él. A ver, a mí el problema con los otakus es que un otaku en España no es lo mismo que un otaku en Japón. ¿Cuál es mola? ¿Otakus españoles o los japoneses? Todo lo que mola. Los españoles, diría yo, porque en Japón el término otaku es una persona muy, muy alejada de la sociedad. O sea, son gente muy jodida. Y es gente muy atrapada en general. Es un rollo bastante menos sano que en España, diría yo. Y España es como más casual, ¿no? Sí. Es más despectivo. Cuando te dicen a alguien que eres un otaku, es despectivo en general. Y te lo dices un poco de broma. Es como, soy un otaku de las cámaras. Y es como, se dice, pero nadie piensa de verdad que lo es. O sea, por los que son muy jodidos, son gente muy jodida. Que aquí es de donde sale el término de los hikikomoris. O sea, un tío que no ha salido de su casa en meses y que le llevan la comida, comen cada... Ay, no sé, o sea... Está empezando a pasar ahora ya. Hay hikikomoris, estaba leyendo hikikomoris en España. Sí, que los hay. La gente que, pues eso, que te mandas a estudiar, luego no encuentras trabajo, te metes en casa a jugar a juegos y ahí terminas jugando. No es muy difícil nuestra vida. Hikikomori style. Es lo que hacemos cuando jugamos al Destiny, fin de semana sí, de hikikomori. Nosotros también hemos tenido épocas de hikikomori, pero... Solo fin de semana. ¿Cuál es la... fin de semana, ya está. Hikikomori de verdad es durante meses. También el problema que hay con toda la cultura otaku es que hay mucho manga y mucho anime de niñas pequeñas, que siempre se me hace muy duro el tema. Que... ¿Hasta cuántos años tendrá? Claro, pero no estoy hablando de esta. Ahora, la niña que será la protagonista, esta puede ser la de Nausicaa, ¿no? Una chavala de 15 años que es protagonista de un anime, lo que sea, ¿vale? El problema es cuando hay mangas que son niñas con tetas grandes, niñas de 7 años, tío. Eso sí, ¿nunca lo has visto?
¿Qué ha sido las plantas esta? Ahora está por aquí. Ahora se está intentando hacer ilegal la UNESCO. La UNESCO ha sido la ONU, su puta madre. ¿Quién coño lo ha dicho? Alguien ha dicho que el flotar se va a acabar. Que el flotar se va a acabar. Pero es un código. Y a mí eso no me mola mucho. De hecho, en Akihabara, si vais, vais a ver las maidos, las chicas estas por la calle que te ofrecen ir a sus cafés y todo, ¿no? Todavía el café vale, pero luego tienen una cosa que era los días de lluvia, estaban deseando que lloviese para poder hacer una cosa que es un negocio que tienen ellas, que van con un paraguas y te hacen el ayayasa, que es decir, el paraguas, del bracico y te llevan así, ¡ay! Tienen 14 años las niñas. ¡Tienen 14 años! Estamos en la escalera. Estamos en una escalera. De Nakano Broadway, metiéndonos en los sitios recónditos, donde vamos a encontrar las cosas frikis más chungas. Esto es lo típico que no verías nunca en España, una escalera mecánica. Yo creo que está haciendo alguna cagada esta azul de Dragon Quest. Estas mierdas molan. De latina. Solo creo en el alcohol. Pincha, ¿eh? Solo creo en la carne. Unco. Mierda. Una mustaquita de mierda, ¿no? Es la cancela de la caca. Un poco de caca. Un unco. Pincha, ¿eh? ¿Y qué más hay? Esto es muy jodido, tío. Ah, yo tengo una camiseta así, por detrás con el sake. Y el kanji, este es el kanji de sake, de alcohol. Que parece una botellita. Esas son las que salían, que no tenían hojas, tienen tonalidades de verde distintas. Hostia, claro que sí. BB-8. Es el egipcio este que se ha puesto de moda ahora. Esta es la típica tienda de Nakano Broadway, también. Es típica en Akihabara, tienen vitrinas con figuritas, cada una con una temática o de una serie. Un cangrejo. Y están cerradas y no hay ni persona aquí atendiendo. Hay cartelitos que te dicen que tienes que ir a otro lado y quieres comprar algo. Y puedes ver a frikis como este que está analizando los cochecitos. Algunos traen la lupa, para ver, para analizar los artículos. Y luego hay tiendas que tú puedes alquilar estas vitrinas si tú quieres vender cosas de segunda mano. Por ejemplo, por 20.000 yenes por un mes, tú alquilas una vitrina, pones ahí tus cosas y las vas vendiendo. Entonces puedes tener tú una mini tienda. Eso es muy típico en Akihabara. Para cosas de segunda mano viejas que te quieres deshacer de ellas, puedes alquilar vitrinas. Esta no es de alquileres, esta lo vendes directamente. Desde Ghibli. Uno de Totoro y uno de Mononoke. De Kobashi. Mola, ¿de cuántos? ¿Serán de 500? Una, dos, tres, cuatro. Vamos a contar. ¡Nali! Esta es Rigoberta Palacios, también conocida como Tamaka Sakaraka. Es una de las Morning Musume, que es uno de los grupos de música de estos prefabricados que llevan más tiempo funcionando desde los años 80 o 90 en Japón. Y que van rotando, ¿no? Porque cuando se hacen mayores, a toda por culo, hacen pelis porno. Depende, cada una ya elige su carrera. Algunas se meten actrices, otras en la televisión. Y también porque hay todo un mundo de agencias. Las agencias aquí están. Hay agencias especializadas en el mundo de los humoristas y luego hay otras agencias que son ya productoras de todo, como el rollo de SMAP, que está últimamente en las noticias. Esas son los más grandes de Japón y es como una especie de mafia que producen y controlan. Bueno, te hacen de agentes si tú te quieres meter en ese mundo. Por ejemplo, si nosotros queríamos meternos en el mundo de la tele, nos registramos en una de las agencias. Vamos a unos ensayos, nos graban y luego te empiezan a llamar a programas. Si eres un cutre, te pagan poco, te pagan
10-20 millones por programa. Si te haces famoso, ya te sube el rate y tienes, empiezas a tener un schedule lleno. Tienes que ir al programa no sé qué, tienes que ir a no sé cuánto. Tienes que comer ramen haciendo todo. Y la fama aquí es como muy efímera, ¿no? Hay gente que está desde hace un montón, pero luego hay gente que dura una temporada. Son como sí. Comediantes que duran una temporada, la siguiente vienen otros y otros y se te olvidan, se olvidan de ellos ya. Sí, porque es que no, cada comediante se junta con un gag, son, uh-huh. Y una vez se les desgasta ese gag, ya pasan de moda. Sí. Como el Ale Pepino imitó a Ale Pepino, salió imitando en la tele. Vamos a meter el vídeo aquí ahora, dentro vídeo. Y después... bueno, él sigue saliendo de vez en cuando a la tele, pero ya no es famoso. Y esta es otra, que está intentando, ahora está empezando a hacer libros con fotografías. Ya para seguir su carrera. Está buena. Maja ya. Va de limpiar la zorrilla. Sí, obviamente. Una zorrilla voladora, tío. ¿Y el pájaro? Sí, el pájaro también. ¿Y estos bichos, tío? Está sacando la lengua así. O las cáscaras de plátano, espérate. ¿Esto es qué me dices de las cáscaras de plátano? El Mandarak es una de las tiendas de manga más famosas en Nakano. También hay otra en Shibuya y en Akihabara también. Y se puede encontrar un poco de todo. Hay compraventa en segunda mano también. Tú puedes llevar tu manga, llevas allí, te lo miran, te llaman al cabo del rato, te dicen cuánto lo han valorado. Vuelves y lo pones ahí a la venta, te dan un dinero y listo. Y tienes de todo, no solo es manga, tienes anime, tienes videojuegos, figuritas. Tienes figuras, tienes... Mira la gente con todos sus mangas, todo lo que quiere vender, se pone aquí a hacer la cola. Y esta gente lo que hace es lo que decía antes, están valorando todo. Y luego te llaman con un numerito y te dicen, te vamos a pagar 2.000 yenes por tus mangas. ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues venga. Aquí. Kamen Sliders de segunda mano. De la... ¡Hostia, Samuel! De la marca Opteca. Y tiene un movimiento smooth. Pues cuando se me ha enganchado el abrigo. Muy smooth. Nakano Broadway, en una de las fricadas, y en un Shotengai, que no he explicado ya lo que es, puedes encontrar de todo, desde fricadas hasta aquí se prende el vinito. Vinito de la casa, vinito aquí. Como podéis ver, aquí no hay nadie vigilando que se lo lleve la peña. Aquí puedes cogerlo y nos vamos corriendo. ¡Hey! Aquí a la peña le da igual, no... Roba una botella, Héctor, para mostrarlo. Famoso también entre los gourmets del ramen, porque está el Aoba Ramen, que suele estar en el ranking de los mejores ramen de Tokio en el top 10. El año pasado estaba el top 3, el Aoba Ramen de Nakano, uno de los mejores ramen según los rameneros de Tokio. Los ramenianos, que tienen incluso revista del ramen. Se llama Rameras. Y funciona como ya enseñamos una vez en el Geek and the Freaky, está la maquinita aquí fuera, eliges lo que quieres comer y te metes dentro. Estamos en una tienda que se llama Kiabakura, este tipo de tiendas. Kiaba viene de cabaret y Kura de club, Kiabaret Club. Aquí vienen los salaryman, típicamente, a beber con las chicas. Entonces las chicas son chicas que van muy vestidas así, muy emperifolladas, con los pelos muy arreglados y todo, y les sirven de beber a los salaryman. Y pues nada, les doran la píldora para decir lo geniales que sean, y pagas por hora, les pagas dependiendo del nivel del club. Y lo único que hace la tía pues, es decirte lo genial que eres y lo buen tío que eres. También lo hay al revés, también lo hay de hombres para mujeres, ¿no? Que se llaman los Hosto Club. Esos hay más club de Kabukicho. Y nada, eso es un negocio brutal aquí en Japón.
se vende cariño, ni amor, ni nada, solo cariño. Te venden el cariño. Hay, de hecho, aquí en este edificio hay varios. Hay, sí. Hay como 5 clubs de cabia. ¡Qué abacura! Cada uno es una planta. Aquí tienes los clubs. Y si llegamos aquí, podemos ver también. Podemos ver los precios. Ah, mira. A ver si miramos a la cámara y cablaneando. Este, pues, por ejemplo, una horita, a partir de las. Al principio de las 9 te cobran 4.000 yenes por hora. En este otro, un poco más, 6.000 yenes. Se ve que este es mejor. Tendrán aquí mejores chicas, a lo mejor alcohol, no sé. Y cuando vienen, cuando te vienen, la gente que está por aquí fuera te enseña los cartelitos. Este no pone precios, este es más. Este tendrás que preguntar cuál precio. Como te vienen con los catálogos, te vienen los tíos a decirte, entra aquí y te enseñan los catálogos con las tías que tienen dentro, para que pases con tu preferida. ¡Qué mundo! ¡Qué mundo! ¡Hostia! Me ha regalado algo aquí. Es un té verde. Tomando aquí en la entrada de otro Kabakura. Y a mí me ha tocado con el té verde un key holder, un llavero de verde. No sé, es un One Piece, no sé, un llavero. Una cosa curiosa de las máquinas estas de vending es que tienen bebidas calientes. Las que veáis en rojo son las que están calientes y en azul son las que son frías. Toda la fila de abajo de aquí son calientes. Y en invierno viene muy bien. Fujiya Camera, que es el... ¡Lugar secreto de Héctor! No es lugar secreto. Sí. Si eres un friki de las cámaras, lo conoces. Aquí en Nakano es más baratero y más cutre que el Map Camera de Shinjuku. Si el Map Camera de Shinjuku se está volviendo un sitio pijo y que te... Que no, no, no. Fujiya Camera se está convirtiendo en un sitio más auténtico donde venir a encontrar... lentes de segunda mano, objetivos... Y camaritas así insider. Insiders, de hipsters. Nada, con 1.000 yenes, 2.500. Cámaras, por ejemplo, una cámara, 2 euros vale la cámara. Mira, una Olympus Pen original, 2.000 yenes. Callejón de la muerte. Callejón de la muerte. Callejón de la muerte. Callejón de la muerte. Última sesión dura de rodaje. Estamos aquí relajándonos en un Otoya. Los Otoyas riman con Nagoya. Otoyas. Es un restaurante típico clásico donde el cost performance te sale muy bien y tienen variedad de comida healthy. Te pides tu seto y tienen pescado, verdura, carne, de todo. Ahí viene un seto. ¿Ensalada de polla? Del Otoya. ¿Se me hace? Shoto koshou ga arimasu. Shoto koshou. Shoto koshou. Hai. Ejemplo de menú de comida de Otoya. Bueno, este que tiene más historia, ¿no? Con pollo con basílico. Esto le enseñamos la salchicha por aquí encima, así como alegría. Tenemos arrocete con verdurica. Sopa de miso. Joder, sopa de miso. Mierda, que le han echado la mierda esta que... Eso da mucho asco. Nunca os comáis esa mierda. Y los encurtidos. Esta cosa beta, ¿cómo se llama esto, tío?
¿Cómo se llama la cosa esta? ¿Sabes cómo se llama? Que es beta, beta total. Okura. Okura. Okura es muy sano. Sí, pero todas las cosas beta, beta son muy sanas y muy asquerosas. Tienen mucha fibra. Y a veces te ponen un poco de cocaína, servicio de la casa. Esto es un típico plato de yakisakana, que es pescado a la plancha. Y este es un hokke. Hokke es mi yakisakana favorito. Y es lo que ¿cómo se dice en español? No sé. ¿No es qué? ¿Caballa? ¿Hokke es caballa? No sé. Pero hokke. Este es un hokke. Métele un bocado. ¡Ah! Bueno, y hasta aquí el capítulo de The Geek and the Freaky de hoy. Con unas casas muy enérgicas. Bueno, chicos. Hasta luego. The stop after Shinjuku will be Yotsuya.